El huracán Eta impactó el pasado martes 6 del presente mes de octubre al noroeste de Nicaragua, afectando seriamente a las comunidades indígenas que se localizan en el litoral sur de Vilo y Puerto Cabeza. Aunque Eta impactó en categoría 4 con vientos fuertes de hasta 230 a 250 kilómetros por hora, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo con los caribeños, por lo que no se registró pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, el daño material en infraestructura es palpable. Del momento, hermano, ni una sola persona falleció. No hay nada que lamentar en cuanto a vida humana. En cuanto a los daños materiales. Daños materiales, ok, lo podemos ver. El mayor daño, te lo voy a decir, fue en la comunidad de, en cuanto a infraestructura de viviendas principalmente y algunos animales domésticos. Guababar, Carata, Halover, Wonta, Hualpasixa. También tenemos daño en Cligna, tenemos daño en Dagman, tenemos daño en La Pan, tenemos un poco de daño en Truquira y Bilwi, por supuesto. Hemos podido ver la magnitud del daño, ¿no? Hasta el momento llevamos contabilizadas casi 1.500 viviendas afectadas de diferentes maneras, ¿no? Unas totales, otras parciales. Visitamos uno de los barrios más afectados, que es el barrio El Muelle, y captamos estas imágenes sobre la destrucción de las viviendas, y todo parece indicar que la ayuda de las autoridades gubernamentales no está llegando aún. El abogado Coleman, que nos están apoyando con agua ahorita, desde anoche él nos está apoyando con agua potable, porque la gente ya se estaba enfermando con dolor de estómago. De 40 casas destruidos. ¿En este barrio? Solo en este sector del barrio El Muelle, este barrio de la orilla de la playa, totalmente destruido. Hermano, por medio de aquí quiero pedir al mundo entero, por favor, pongan su mano en su corazón. A como dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahorita los prójimos necesitan, están sin ropa, están sin comida, están sin casa. Están con las manos vacías, pidiendo por ayuda. Entonces yo ando caminando, ando pidiendo al mundo entero, por favor, ayude a nuestra gente. Ayúdenos, por favor. Para mandar guanca y comana, o el tinki día con guanmista, la cagas macaca, manane mi estamaracabla, había día de obeba, sin bajadawan, huarcara, blessing tabaraca. Desde Vilo y Puerto Cabezas, Caribe Norte de Nicaragua, con cámara de Marvin Montalbán, les informó para TV7 Tu Imagen, Jerry López.